Tras la aprobación del proyecto de ley de partidos en la República Dominicana, se ha desatado opinión en la población y a lo interno de los partidos, incluyendo la afirmación de primarias abiertas. Consenso que ha sido rechazado por los seguidores de la coyuntura de Leonel Fernández. En el marco de su visita en esa ciudad de San Francisco de Macorís, cuestionamos a diputados y dirigentes de esa organización política. Pero yo no sé por qué la gente llega a conclusión a base de premisa. Tiene que haber base sólida y cosas ciertas de verdad. Mira, el Senado ha ejercido su democracia y han decidido un asunto. Las leyes tienen un tránsito y es que tienen que pasar por ambas cámaras. La aprobaron en primera lectura, la aprobarán en segunda lectura y vendrá a la Cámara de Diputados. Aquí se sabe cómo está la correlación de fuerza. No hay forma alguna al día de hoy de que pueda pasar las primarias abiertas. Ahora bien, yo quiero puntualizar un asunto. Yo creo que hemos centralizado el debate político en función de un aspecto que no es tan relevante para mí, desde mi punto de vista. Abierta y cerrada, bueno, tendrá cada uno su característica. Yo la prefiero cerrada porque le da más connotación y más solidez al sistema de partido. Bueno, la gente ve eso como una crisis y nosotros lo vemos como una oportunidad. El que ve la crisis como con pena, no se da cuenta que ellas son para avanzar. Los compañeros legisladores adoptaron una decisión, los senadores. Hay 6 de ellos, 8 que no lo hicieron, 6 del PLD. El PLD, el Comité Político, dio mandato para que cada cual votara como quisiera votar. Y esos senadores que votaron favorablemente, obviamente se agruparon, porque no podían hacerlo a nombre del bloque. El bloque es un órgano del partido y el bloque no se le apoderó para tomar decisiones. Y un tema de crisis, venimos manejando la crisis desde el 2015. Por eso firmamos un acuerdo que fue refrendado por el Comité Central, por la Convención del Partido y hasta por el Tribunal Superior Electoral en su momento. La crisis hay que aceptarla como tal y, como digo ahorita, hay que asumirla como un desafío que ha de ser aprovechado. No, reelección no va a haber, aunque quieran, y sabemos que Danilo quiere la reelección, pero eso no será posible. Mientras la población dominicana esté rechazando el tema y se mantenga alerta, vigilante, eso no será posible. En el marco de su posición establece la unidad del PLD está garantizada. Personalmente yo entiendo que se ha cometido un atropello contra la Constitución, se ha expuesto al PLD a una exposición innecesaria, porque desde que este tema se ha llevado al Tribunal Constitucional, pues va a ser declarado inconstitucional, como ya lo hizo la Suprema Corte de Justicia en su momento. En consecuencia, yo te reitero, respeto la decisión porque lo dejamos en libertad, pero han expuesto al PLD a cometer un error que nunca jamás debió cometer. Y bueno, ya lo que vendrá de aquí en adelante será que la Cámara de Diputados decida y que eso se respete. Lo primero, que Danilo no puede ser candidato porque no es, constitucionalmente está impedido. Leonel sí no tiene inconveniente, pero en caso de cualquier situación que se dé, eso se define en el PLD en unas elecciones internas, en una primaria interna, y quien tenga la mayoría pues será el candidato, y tan pronto se elige el candidato, pues todos los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana estarán caminando junto a su candidato para llevarlo al Palacio Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.